Te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno y ahora mostrándolo a toda Latinoamérica. Hoy fuimos testigos de una actividad sensacional, denominada Tasting Berlin o la Cata de Berlín, en donde la Viña Errázuriz pone sus mejores vinos a competir con los mejores vinos del mundo en una cata ciegas. Así que vamos a ver las imágenes de esta experiencia única en Chile, primera vez que se realizaba y que cierra un ciclo de 10 años de trabajo. Vamos a ver. La cata de Berlín en Santiago que acabamos de hacer tenía por objetivo compartir con los principales líderes de opinión de Chile el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos 10 años mostrando nuestros vinos en compañía de los grandes vinos del mundo. La idea siempre ha sido demostrar que nuestros vinos chilenos tienen el potencial como los mejores vinos del mundo y creo que eso ha sido ampliamente demostrado a través de las 18 catas a ciegas que hemos hecho en las principales capitales del mundo. Por lo tanto, era importante cerrar aquí en Chile con nuestros críticos chilenos y la verdad que fue un gran placer y honor poder compartir con ellos este trabajo. La selección de los vinos fue hecha con la idea de seleccionar los mejores vinos de las mejores apelaciones del mundo. Creemos que España, Italia, California son de las regiones, las apelaciones más importantes y por eso que seleccionamos los mejores vinos de cada una de ellas. Bueno, eventos como los del día de hoy son especialmente importantes para Chile. Chile tiene que salir del estancamiento de vino de buen valor y nada muy especial. Yo creo que lo que ha hecho Eduardo es de gran arrojo, de gran valentía. Como lo dije anteriormente, yo creo que ha ayudado más a Chile que a sí mismo. Y esto es exactamente lo que debemos hacer todos para ir subiendo el prestigio del vino internacionalmente. De vino chileno me refiero. Eduardo ha hecho una obra titánica, digamos. Él ha hecho esta cosa muchísimas veces en todas las capitales importantes del mundo del vino, de los consumidores importantes, y ha puesto banderas chilenas, digamos, no solo la de él, sino que banderas chilenas también en todos aquellos lugares. Y definitivamente este tipo de actividades van un poco contra la corriente, son actividades que de alguna manera le han demostrado al mundo que Chile tiene un potencial y solo llevamos algunos años, algunas décadas de historia del vino moderno y por lo tanto son las actividades que están de alguna manera sedimentando el futuro de un vino sustentable, premium y con diversidad en todo Chile. En Chile estamos acostumbrados de repente a mirarnos el ombligo, a probar poco afuera. Hace 10 años casi nadie viajaba, casi nadie tenía la oportunidad de probar vinos extranjeros. Y ver ahora cómo los vinos chilenos se paran de igual a igual con los mejores vinos, algunos de los mejores vinos de California, de Italia y de España, yo diría que no es sorprendente, que es algo que debería enorgullecernos. Siempre, frente a los demás, tratamos de minimizar lo que tenemos. Yo creo que como lo ha demostrado Errázuriz, llegó el tiempo de no mirar hacia abajo, de tener orgullo y salir a mostrar los buenos terroirs que tenemos en Chile. Yo creo que la Cata de Berlín es una instancia dentro de muchas para promocionar el vino chileno. Yo creo que es interesante hacerlo a ciegas porque se sitúa la calidad del vino chileno en un contexto completamente objetivo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué te gusta más? Sin saber la historia, sin saber el lugar, sobre todo sin saber la atmósfera que hay detrás de cada vino. Y eso me parece muy interesante. Yo creo que, insisto, es una forma más de promocionar al vino chileno. Ahora ha sido una forma muy exitosa, que ya lleva 10 años y eso creo que es muy aplaudible, ¿no? Los resultados no son sorprendentes. Yo creo que los vinos chilenos están en un nivel interesante de calidad. Yo creo que lo que falta ahora es promocionarlo de una manera coherente. Desde cierra un ciclo, ya hemos hecho estas catas en las principales capitales del mundo. A futuro seguiremos trabajando con Wines of Chile en desarrollar diferentes actividades que promuevan y sigan educando y mostrando la calidad de nuestros grandes vinos chilenos.